Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más a las presentaciones de Mapa Group. Además, hoy un día muy interesante donde tenemos una presentación distinta a las capacitaciones que se han podido hacer o estar haciendo a través de este tipo de webinars. Una capacitación pensada específicamente para el agente de viajes. Y además una presentación donde un gran experto en el sector, tenemos el grupo de que nos acompañe desde México, desde Monterrey, para tal magno evento. Como introducción, nada, dar las gracias en nombre de Mapa Group y de todas las marcas que forman el grupo, como es el caso de Mapa Tours, Mapa Plus, Premium Incoming y Guamos Circuitos. Cada uno estamos presentes, tanto Diego o Alberto Ramos por parte de Guamos, por parte de Premium está Enrique, por parte de Mapa Tours está Oscar Sanz y yo, ya sabéis, Antonio Márquez, como director comercial de Mapa Plus. No quiero extenderme en la presentación y quiero dar las gracias a Diego Ontañón, que será hoy la persona que nos haga esta interesante capacitación, la cual recomiendo mucho y sobre todo para entender cómo podemos mejorar nuestros procesos y cómo podemos maximizar nuestra atención y fidelizar más a los clientes. Sin más, dejo ya el paso, el testigo a Diego Ontañón. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos un día como hoy. No te escuchamos aún, estás silenciado aún, creo que... Si te puedes desilenciar o si Diego puedes desilenciar a Diego, valga la redundancia. A ver. Creo que ya tengo audio. Perfecto, Diego. Pues lo dicho, muchas gracias por venir. Te cedo la palabra y vamos con ello. Pues muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias al grupo Mapa por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Buenas tardes en España, buenos días en la mayoría de Iberoamérica y espero que esta presentación sea de utilidad para ustedes. Es una presentación bastante breve, es una presentación que he tratado de condensar de la mejor manera posible para que sea muy fácil de interpretar y podamos poner en práctica desde hoy mismo. Y es que hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Inteligencia emocional, bueno, pues es una palabra que podríamos decir que está de moda, que muchas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar y que no todos, pues en un momento dado sabemos de qué se trata o cómo la podemos aplicar en nuestros negocios, sobre todo en las agencias de viajes minoristas. Y bueno, pues primero que nada, habría que conocer un poco en relación a la definición, qué es la inteligencia emocional y cómo la vamos a poder ir conociendo. Esta es una interpretación, es una definición propia de Diego Ontañón que yo tengo de la inteligencia emocional y que es muy facilita y que simplemente es hacer trabajar al cerebro y al corazón juntos en busca de un fin. Y ese fin en este caso es mejorar nuestras ventas. El cerebro y el corazón están en dos lugares diferentes físicamente, pero no es tan difícil ponerlos juntos. Ahora bien, esa es la definición propia. Vamos a ver cuál es una definición de las que podemos encontrar en los libros o en el internet. Y esta es la que más me gusta porque es sencilla. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y poder aplicarlos para entender y elaborar información y utilizarla, es decir, la información de manera adecuada para algún fin específico. Para muchísimos fines puede ser. Hoy vamos a hablar para uno específico, para tratar de hacer mejor nuestro trabajo como vendedores de servicios de viaje. ¿Qué necesitamos para trabajar con la inteligencia emocional? Necesitamos percibir las emociones propias
y la de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos poder manejar esas emociones. Para manejar esas emociones es importante poder primero comprender y entender esas emociones y después poder utilizar esas emociones. Ahora bien, la inteligencia emocional, ¿dónde se compra o dónde se aprende? Evidentemente no se compra y la inteligencia emocional es 100% innata. Todos nacemos con inteligencia emocional en mayor o menor medida. Vamos a leer un poco este texto que dice que las personas por naturaleza, unas más que otras, somos inteligentes, es decir, somos hábiles para el manejo de los sentimientos. Insisto, unos más que otros. Una persona que cuenta con importantes niveles de inteligencia emocional es un individuo que, gracias a ello, consigue diversos objetivos en su relación con los demás. Hoy nuestra relación va a ser la de agente de viajes o vendedor en términos generales, hoy hablaremos de viajes, para tener un mejor resultado en sus ventas. Y un mejor resultado no siempre va directamente ligado a la cantidad, sino muchas veces a la calidad. Y será la calidad la que luego nos proporcionará la cantidad. No es trabalenguas. Primero calidad, luego cantidad. No podrá haber en la mayoría de los casos cantidad si antes no hay calidad. La inteligencia emocional es el equilibrio de poder utilizar nuestros sentimientos, los que salen del corazón, con la frialdad que muchas veces es el cerebro. Acuérdense de esta diapositiva, de esta palabra, equilibrio. Hay muchos dichos, a mí hay uno que me gusta mucho, que es: en el término medio está la virtud. Es decir, si somos capaces de que nuestro corazón y nuestro cerebro se entiendan muy bien, a todos nos va a ir muy bien. Cuando tenemos el balance de nuestro cerebro más nuestro corazón, surgen muchas cosas. Surgen emociones, surgen ideas y a veces surge una mezcla mágica de emociones con ideas. Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos de la inteligencia emocional, porque todos la utilizamos durante todos los días con diferentes fines y muchas veces o no nos damos cuenta o realmente no sabemos que estamos hablando de inteligencia emocional. Vamos a empezar por el primer cuadro, el de arriba a la izquierda, donde hay un joven tratando de hablar con probablemente su esposa, su novia. Ella tiene la mano extendida porque probablemente en ese momento no quiere hablar. ¿Cuántas veces ustedes han llegado a su casa, se han encontrado con su pareja, con su esposo, con su esposa, con su pareja, y ustedes desde que abren la puerta dicen buenas noches y su esposa les contesta o su pareja les contesta, o viceversa, entra la esposa y está el esposo, para no hablar de temas de género? ¿Cuántas veces ustedes saben, con la simple respuesta que reciben al buenos días, buenas noches, el estado de ánimo de la otra persona? Y ustedes saben que tal vez no sea el momento para abordar un tema específico. Si no lo abordan y se esperan, probablemente les vaya mejor. Si lo abordan y no se esperan, probablemente haya una discusión o haya un fracaso en el objetivo que yo tenía para esa noche. Ahora bien, vamos a la diapositiva de arriba a la derecha de ese joven de barbas con muchos besitos en la cara y en la cabeza. Cuando nosotros queremos pedir algo en términos generales o queremos conseguir algo, tenemos varias formas de hacerlo: pedirlo sencillamente o a veces encontrar el momento oportuno para solicitarlo, para pedirlo. En esta diapositiva lo que yo quiero decir es que no es lo mismo cuando tú llegas con tu esposo o con tu esposa y le dices: oye, quiero que me regales algo, o quiero que me compres algo, oye, necesitamos algo, con frialdad, que cuando tú llegas en un momento adecuado, que la otra persona está tranquila,
y a lo mejor con un poco de cariño, que son emociones, vas a conseguir que el corazón de la otra persona que tienes enfrente se ponga en el mismo nivel que el tuyo, y lo que le vas a pedir es mucho más fácil que te lo pueda conceder, no quiere decir que siempre sea así, a que se lo pidas nada más así como así. Otro ejemplo, la diapositiva de abajo a la izquierda, donde está un señor con la cabeza agachada y otra persona con la computadora señalando con la mano probablemente un trabajo. Esta persona, vamos a imaginar que viene a pedir vacaciones a su jefe. Si el estado de ánimo de su jefe es un estado de ánimo porque han entregado los resultados del mes y han salido muy bien y ha habido muchos beneficios, o el jefe ha tenido un buen día y llego a pedirle vacaciones, es muy probable que tenga, y encima si yo por mi parte he hecho bien mi trabajo, es probable que tenga éxito a la hora de conseguir las vacaciones que si yo llego en un día en que a mi jefe le han dado los resultados, ha habido pérdidas en la empresa, ha tenido una discusión familiar y encima llego yo a pedirle vacaciones. Pues lo más probable a lo mejor es que no solo no me dé las vacaciones, sino que puedo llegar a correr algún otro riesgo. No lleguemos a los extremos. Si yo aprovecho el estado emocional de la persona con la que quiero hablar, es mucho más probable que yo consiga mi objetivo. Última diapositiva abajo a la derecha. El joven le lleva flores a su esposa o a su novia. ¿Qué sucede cuando yo llego con una sonrisa y con un ramo de flores? ¿Qué sucede en la otra persona? En la mayoría de los casos se va a sentir feliz, se va a sentir halagada y se va a sentir contenta. Voy a cambiar su estado emocional de manera inmediata. ¿Con qué? Con una actitud y con un pequeño, pueden ser unas flores, puede ser cualquier otro regalo. A veces el tamaño del regalo no es lo que más importa. Son pequeños ejemplos cotidianos de nuestra inteligencia emocional. Muchas veces también pongo el ejemplo cuando los niños van a pedir permiso al papá o a la mamá. ¿Cómo desde pequeñitos ya saben explotar la inteligencia emocional? Bueno, ya tenemos más o menos una idea. Vamos a entrar en materia de nosotros, de los profesionales del turismo. Lo primero que necesitamos para poder manipular o poder trabajar, la palabra manipular pudiera sonar mal, pero no, para poder manipular mis emociones y las de la persona que tengo enfrente, es conocerme a mí mismo, profesionalmente hablando, para entrar en materia, conocerme a mí como agente de viajes. Yo soy un profesional del turismo. Yo soy un experto en alguna materia. A lo mejor soy un experto en vender Europa, o soy un experto en vender un producto nacional, o soy un experto en vender Brasil, o soy un experto en vender Argentina, o soy un experto en vender México. Tengo alguna especialidad, pero lo más importante es que soy un profesional. Para hacer bien mi trabajo, lo primero que necesito es sentirme orgulloso de mi profesión. Hay mucha gente que hemos llegado a ser agentes de viajes de diferentes maneras. Probablemente haya quienes hemos nacido con el gen de ser agente de viajes. Yo, en lo personal, me considero uno de ellos porque nunca me he planteado en mi vida ser otra cosa. Ser bombero, o ser doctor, o ser abogado, o ser arquitecto. ¿Qué sucede muchas veces si en nuestros negocios, los que tenemos negocios o los que tenemos gente profesional trabajando con nosotros, tenemos que asegurarnos que nuestro personal en las agencias de viajes, primero que nada, se sientan orgullosos de su profesión y sean capaces de dignificarla? Porque yo les voy a decir ahora una cosa y les va a costar contestarme, y no porque yo sea más listo que nadie, sino porque lo que les voy a decir es verdad. Si ustedes llaman a un plomero o a un fontanero a su casa, cuando el fontanero llega, les revisa el problema y les cobra, bien sea por la reparación o si no, les cobra por la visita. Si ustedes consultan con un abogado para un tema legal, antes de que les dé la solución, el abogado les cobra por su visita. Si ustedes van con un arquitecto para que les diseñe una casa, un departamento, una remodelación, les cobra por la visita y les cobra por la asesoría.
Y yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿cuánto cobran ustedes por hacer una cotización de un viaje, un FIT de 20 o 30 días por Europa? No me contesten, contéstense ustedes mismos. ¿Cuánto cobran? Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Su profesión y su trabajo es más o menos importante que la del plomero, que la del abogado, que la del arquitecto o que la del doctor, que también te cobra? Antes de solucionarte cualquier problema ya te ha cobrado. No, no cobramos. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por costumbre? El coronavirus nos va a cambiar, la pandemia nos va a cambiar y vamos a tener que ser mucho más profesionales. Si no estamos orgullosos de nuestra profesión y si no dignificamos nuestra profesión, mucho nos va a costar transmitir al cliente que tenemos enfrente lo que nosotros le queremos vender y por qué tiene que comprar su viaje en una agencia de viajes, no en una plomería, no en internet, por lo mismo que cuando ustedes van, tienen un dolor de algo, van al doctor. Cuando necesitan que alguien les haga una casa, van al arquitecto. Cuando necesitan un consejo legal, van con el abogado. Pues cuando alguien quiere comprar un viaje, tiene que ir ¿con quién? Con el profesional, con el experto, con el que dignifica su profesión, que son la mayoría de todos ustedes que me están escuchando, los agentes de viajes. Soy un digno agente de viajes, creo en mi profesión y estoy orgulloso de ella. Ahora necesito conocerme un poco más. Lo más importante, ¿qué es? ¿Conocer mis virtudes o conocer mis limitaciones? La respuesta sería conocer mis limitaciones, por eso está marcado en negrillas, porque mis virtudes las tengo de una manera natural, son dotes muchas veces con las que he nacido, que no me cuesta mucho desarrollar, pero las limitaciones puedo trabajar en ellas, y no solo puedo trabajar en ellas, sino que las puedo convertir en virtudes. No todos los futbolistas, por ejemplo, mejores del mundo, tienen o nacieron con la dote natural. Algunos sí, muchos de ellos, pero otros muchos y muy buenos, tan buenos o parecido a los mejores, lo hicieron a partir de conocer sus limitaciones, trabajar en ellas con tesón para llegar a ser lo que ellos querían ser, un gran futbolista. Y muchas veces creemos que no vamos a poder. Yo hace poco estaba dando una conferencia y me decían, Diego, es que usted tiene la virtud de poder hablar en público. Y yo le contaba a esta persona que si yo le contara que cuando yo tenía 12, 14 años, de las pocas cosas que me daban miedo en la vida, porque a los 14 años somos poco miedosos, a los 15, era hablar en público. No me daba miedo, me daba pavor. ¿Cómo me podría yo imaginar que el destino me obligaría de alguna manera que para poder desarrollar mi trabajo tuviera que hablar en público? Y no solo eso, sino que descubriera que es una de las cosas que más me gusta hacer, interactuar con otras personas, cuantas más mejor. Y me preguntarán, ¿y por qué? Yo no se lo sé decir, es una emoción, es algo que siento, el comunicarme con los demás. Tener limitaciones no es un problema, hay que conocerlas y escoger poco a poco, tal vez, en cuáles vamos a querer trabajar. Y junto con mis virtudes voy a hacer una alquimia perfecta, una mezcla ideal para conocerme bien y entonces sí, dedicarme a conocer a las personas que tengo enfrente y que a lo mejor las voy a conocer por poco tiempo porque van a ser un cliente que luego me ocuparé en algún momento y lo vamos a ver aquí, de fidelizar. Los agentes de viajes tenemos que practicar la psicología elemental. Y yo a esta diapositiva estuve por cambiarle el título y le iba a poner... Podía haber encontrado alguno más, pero estos cinco son los que me gustan. Y le iba a llamar los cinco pecados capitales de la gente de viajes. Pero no, le vamos a llamar psicología elemental. Sí, sí, tenemos pecados. El primero, nos cuesta mucho escuchar con atención.
Y esto es inteligencia emocional pura y dura. Yo les voy a poner un ejemplo. Es muy difícil, o no, más que difícil, me cuesta hacer este seminario, este curso, por medio de la tecnología, porque, ¿saben por qué me cuesta? Porque no les veo la cara, porque no les veo a los ojos. Así sean 5, 10, 100, 200, 800, así sea un teatro entero. Me cuesta, porque no veo las caras. Ahora lo van a entender. Escuchar con atención. La mayoría de los agentes de viajes, al que no le quede el saco, que no se lo ponga y que nadie, por Dios, se sienta ofendido. Es una opinión estrictamente personal que después de casi 40 años en esta industria me he ido dando cuenta. Nos cuesta escuchar con atención. Recibimos al cliente y tenemos la pantalla abierta. Estamos checando la reservación. Estamos mirando ahora todas las redes sociales. Que si me entró un mensaje de WhatsApp, que si me entró un mensaje de Facebook. Oigan, escúchenme. ¿A ustedes les gusta que les presten atención en cualquier caso? ¿Cómo se sienten cuando llegan a su casa y le dicen, a quien sea, esposa, esposo, novia, amante, lo que ustedes quieran, y le dicen, mi amor, te quiero, o te dicen más bien, mi amor, te quiero contar algo? Imagínense que ustedes en ese momento se cruzan de brazos y le miran fijamente a los ojos y le dicen, claro, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu percepción? Que esa persona te está dedicando el 100% de su tiempo y de su atención. ¿Qué diferencia cuando llegas y a lo mejor está en la cocina y le dices, oye, que te quiero contar, ah, sí, cuéntame, y le estoy moviendo al huevo por una parte, estoy corriendo de un lado al otro, tengo a los niños corriendo por la cocina? ¿Cuál es tu percepción? Que esa persona no te está poniendo atención y a lo mejor en esa ocasión vas a decir, bueno, pues si no me pone atención, pues me voy. Y pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas, porque el corazón siente. Pues los clientes igual, los clientes les gusta que les escuchemos con atención. Yo siempre hago un ejercicio que les digo, apaguen la pantalla o bajen la pantalla de la laptop, crúcense de brazos o la expresión que ustedes quieran y digan a su pasajero que tienen enfrente, a su cliente que tienen enfrente, ¿en qué le puedo servir? Tiene toda mi atención. Créanme que ustedes ya llegaron al corazón del pasajero y a la mente del pasajero. Y su primera percepción es, wow, esta persona, ¿cómo me está poniendo atención? Mírenle a los ojos. Si quieren, luego lo pongo en el chat. Hay un pequeño libro de un autor mexicano que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo pueden googlear porque yo lo googleé ayer, que se llama 8 segundos de fama. Y lo que habla este muchachito, es un libro pequeñitititito con un ejercicio, es de cómo en 8 segundos mirando a los ojos a alguien puedes conocerlo. Oye, me van a decir, ¿cómo conocerlo? No, hombre, conocerlo por lo menos por encima. Cuando a ti te miran a los ojos, cuando tú miras a los ojos, cuando dos miradas se cruzan, sucede algo mágico. Y es que hay un entendimiento previo. Te sientes bien escuchado, bien atendido y encima sientes un contacto directo. Es casi como si fuera un contacto físico. Porque los ojos tienen un poder impresionante. Puedes tener ojos tristes, ojos alegres. Los ojos reflejan todo. Admiración, tristeza. Incluso cuando lloras. Mira siempre a tu cliente a los ojos. Yo me imagino que ustedes han oído hablar alguna vez del famoso síndrome de Asperger. Una de las cosas que tiene el síndrome de Asperger es que cuando hablan son incapaces de mirarte a la cara. Otro de los, síntomas que tiene es que no manejan la inteligencia emocional. El individuo Asperger dice cómo le sale en ese momento. Esa es una dificultad. ¿Por qué no miran a los ojos? Porque les cuesta mantener la mirada, porque les cuesta entender la mirada del otro. Si ustedes miran a su cliente fijamente a los ojos, cuanto más tiempo posible, no vayan a pensar que estoy loco. Al revés, se van a acordar de mí y van a decir,
¿Qué razón tenía Diego? ¿Cómo mirándole y sosteniéndole la mirada al cliente puedo averiguar tantas cosas? Otro pecado capital. Y el cliente nos está viendo constantemente. Ya le escuchamos con atención, ya le miramos a los ojos, pero nunca o casi nunca tomamos nota. Y entonces le preguntamos, buenas tardes, señor, ¿cuántos son ustedes? Somos dos. ¿Cuántos años tienen? ¿A qué lugar quieren viajar? ¿En qué época del año quieren viajar? ¿Cuánto presupuesto tienen? Y después de haber hecho todas las preguntas, al rato se las volvemos a hacer otra vez al cliente. ¿Por qué? Porque no tomamos nota. Porque nada más se las preguntamos, las quisimos mantener en la mente. Y hay mentes fantásticas y otras como la mía, que es de teflón, sobre todo en el corto plazo, que ya no me acuerdo qué me había dicho. Si eran dos, cuatro, si era la novia, si era la hija, si era la amante, ¿quién era? Hay que tomar notas y tenerlas ahí. Y el cliente eso lo va a valorar. Es inteligencia emocional. Se siente escuchado, se siente que le miro a los ojos, que le estoy poniendo atención y también siente que es importante toda la información que me está dando. Tomar notas. Y otra importantísima, por favor, somos agentes de viajes. No somos jueces ni fiscales. No prejuzgar, no dar nada por hecho. De repente, les voy a poner un ejemplo. Llega un cliente, tenemos una agencia a pie de calle y se baja el cliente de un Mercedes o coche de lujo, el que ustedes quieran, que no me pagan nada en la Mercedes, de color blanco, inmaculado, recién lavado, se baja el tipo, entra a la agencia, es una persona, hombre, una mujer elegante, vamos a suponer que es un hombre y llega vestido con, impecable, con su traje bien planchado, con su corbata volteada así de Salvatore Ferragamo para que veamos la marca, y llega y dice, señor, quiero comprar un viaje a Europa. Y entonces yo, agente de viajes, lo primero que hago es sacar un folleto que tengo, todavía no le he escuchado, ni he hablado con él, ni le he preguntado nada, pero ya he sacado un folleto de viajes muy caros, porque el señor viene en un Mercedes y porque el señor tiene una corbata y un traje y un cinturón, que por cierto no sabemos si está hecho en China, también habría que tomarlo en cuenta, pero yo le voy a vender o le voy a tratar de vender un viaje caro. ¿Por qué? Porque no le hemos preguntado, porque no le hemos hecho las preguntas suficientes para tener un diagnóstico. A lo mejor esa persona con esa apariencia es una persona que no le importa a dónde va a ir a dormir, porque no tiene dinero para pagarse algo caro, porque a él lo que le gusta es su corbata de Salvatore Ferragamo, su Mercedes, llamar la atención y contar ciertas historias o presumir de algunas cosas. ¿Y esto es bueno o es malo? No lo sé, yo no lo voy a juzgar, pero esa persona es así. Y a lo mejor lo que nos va a comprar es el viaje más barato que tengamos, porque él lo único que quiere es llegar a dormir, le da lo mismo si va a llegar al Hotel Ibis al lado del aeropuerto de Charles de Gaulle, le da exactamente igual, porque él lo que quiere es tomarse una foto poniéndole un dedo sujetando la Torre Eiffel o empujando la Torre de Pisa para que no se caiga o con una muchacha en Venecia en una góndola que va a decir que era una chica guapísima que se ligó ahí en la Plaza de San Marcos y realmente era una muchacha con la que compartió la góndola y le pidió permiso para tomarse una foto. ¿Y eso es bueno o es malo? No lo sé, pero yo lo prejuzgué antes. Yo pensé que tenía mucho dinero porque tenía un Mercedes y una corbata de Ferragamo que tampoco sabemos si era o no de imitación. Tampoco sabemos si el Mercedes era suyo, pero bueno, no importa. Sin embargo, pasa lo contrario también. Entra una persona a la agencia y esa persona es una persona, voy a ver si soy capaz de transmitir esto a toda Iberoamérica, porque para mí en México es fácil hacerlo. Entra una persona con las manos un poco grasientas, es un taquero, es alguien que tiene un puesto de comida en la calle. Su aspecto, bueno, pues a lo mejor no es demasiado agradable porque trae un cierto olor a frituras, etcétera. Y entra a la agencia de viajes y dice, oiga, quiero hacer un viaje con mi familia a Europa. Y entonces agarramos el primer folleto que tenemos, el de los tours más económicos que se puedan imaginar, porque según nosotros la presencia de esa persona pues no da como para pensar que tenga dinero, a lo mejor se ha equivocado y Europa piensa que es una calle o algo, podemos llegar a pensar nosotros.
A mí me sucedió esto hace muchísimos años, que entró esta persona que yo les estoy describiendo y en menos de 2 horas había salido de mi oficina comprando un viaje para 14 personas, pagándome más de $45,000 en efectivo para hacer un viaje de 30 días por Europa. ¿Saben qué pensé yo cuando esa persona entró a mi oficina? Pensé que nos iba a saltar, porque era época de inseguridad. Y dije, mira, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué hice? Lo prejuzgué. No tuve el tiempo para sentarme con él, para mirarle a los ojos, para escucharle con atención, para preguntarle y tomar nota qué era lo que quería. Ese señor sí, era un taquero, era un puestero, que había trabajado 35 años 24/7. Ese día se había jubilado y después de tener 4 hijos a los que les había dado universidad, los había invitado a todos con sus nietos a hacer un viaje de 30 días por Europa. Y el dinerito que había ido guardando lo tenía debajo de su colchón. No somos jueces, no prejuzguemos, que a los agentes de viajes se nos da muy bien. ¿Cuál sería la conclusión de esta diapositiva? Brindemos tiempo de calidad a nuestro cliente. Hagámoslo también en la casa. Hagámoslo con todo el mundo que nos rodea. No es cantidad, y lo hablaba al principio, es calidad. Podemos estar poco con nuestros hijos, podemos estar poco con nuestra pareja, podemos estar poco con nuestros padres, porque el tiempo es oro. Y si es oro, brindemos tiempo de calidad. Y el mismo valor que tiene el tiempo, ese oro que vale, ¿qué creen? También es oro para nuestros clientes. Brindemos tiempo de calidad. No es cantidad, es calidad. Tenemos que transmitir seguridad, porque emocionalmente hablando, que estamos hablando de inteligencia emocional, emocionalmente hablando, nuestro cliente va a sentir seguridad si yo soy capaz de transmitir seguridad. Va a sentir inseguridad si yo soy capaz de transmitir inseguridad. ¿Qué tengo que hacer? Hay que empezar por el principio. Hay que empezar por dar información veraz. Muchos agentes de viajes tenemos la mala costumbre, y quiero incluirnos todos, habrá quienes no tanta, y esos pues ya saben que no les queda este saco, no se lo pongan. Pero normalmente cuando no sabemos algo divagamos. Oye, ¿y esos hoteles qué tal están esos hoteles que dices que tiene Mapaplus y Guamos en... No, están muy bien, sí, no, son hoteles muy agradables. No lo sabemos. Si no lo sabemos, no lo digamos. Y si no son hoteles buenos, también digámoslo. Son hoteles de 3 estrellas que están ubicados en tal sitio, bla, 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 bla. Demos información veraz, que tienen el metro en la puerta, que papá. Pero no digamos cosas o que no sabemos o que medio no sabemos. Porque el cliente, si queremos, vamos a la primera diapositiva, dignificación del agente de viajes y profesionalismo. El cliente está viniendo con nosotros porque el cliente está buscando una persona profesional. Respondamos a eso, a una persona profesional. Es mejor decir, mire, no estoy seguro de la información, pero lo voy a checar, lo voy a mirar y yo le voy a dar una respuesta hoy, mañana, pasado, el día que sea. Tenga usted la plena certeza de que va a tener muy buena información. Pero no demos información que no sea veraz, porque entonces no estaremos transmitiendo seguridad. Otra cosa, los clientes no son agentes de viajes, aunque algunos creen que son agentes de viajes, pero no lo son. Los agentes de viajes somos nosotros, los que hemos invertido tiempo, dinero, como lo están haciendo ahora ustedes, tiempo en una capacitación, y ellos no. Ellos lo único que saben son ver páginas web y leer libros y etcétera, etcétera. Que no está mal, está muy bien. Hay viajeros que conocen más que uno. Tenemos que darles información práctica y sencilla. Me ha tocado estar visitando agencias de viajes y oír a las personas con los pasajeros diciéndoles palabras que no entienden. ¿Cuántos packs son? ¿Cuántos qué, dijo? ¡Packs! ¡Pasajeros, perdón!
Pues es como si el médico, va usted al médico y le dice, mire, ¿tiene usted un esternocleidomastoideo? ¿Qué dijo? No, que tiene un dolor en el cuello. Sí, en un nervio del cuello. Ah, ya le entendí. Pues nosotros igual, información práctica y sencilla. No, aquí en México hay un dicho que dice, no demos feria de más. No demos información de más que el cliente no necesita. Y cuidado, nosotros tampoco necesitamos dar de más porque cada vez vamos a tener menos tiempo. Cada vez tenemos que ser más prácticos, más pragmáticos. Que el cliente reciba información sencilla, que sea capaz de asimilar, de entender de manera fácil. Tenemos que brindar para transmitir seguridad, tenemos que brindar opciones. No podemos decirle al cliente, esto es lo que yo creo que usted necesita y punto. No. Mire, esto es lo que yo, por lo que usted me ha contado, por todas aquellas notas que tomé, por toda la información que obtuve de usted para establecer un diagnóstico, por todo eso, yo creo que a usted lo que más le conviene es este circuito de Mapa Plus, o este circuito de Guamos, o este circuito de lo que sea. Pero hay otras opciones. Existen estas opciones que cuestan más, que tienen mejores hoteles, existen estas opciones que cuestan menos, que no incluyen el maletero. Es decir, voy a recomendar lo que yo creo que es mejor para el cliente, pero voy a dejarle la responsabilidad final y al mismo tiempo le voy a hacer sentirse bien, pero es usted, inteligencia emocional, le voy a hacer sentirse bien, pero es usted el que en base a su presupuesto y en base a todo lo que yo le he platicado puede decidir. Y al final puede que diga, no, usted dígame cuál es el que yo creo. Bueno, pues el que yo creo es esto, pero yo ya le di opciones. Ya no puede venir y decirme, ah, es que me encontré a un amigo en el Palacio de Versalles que me dijo que papá y que había comprado con el otro, con Juan, tal, Pascual, el que sea. No, ya no me lo puede decir. ¿Por qué? Porque yo le brindé opciones. Le di asesoría y le brindé opciones. Le transmití seguridad de alguna manera. Y lo más importante de todo esto, lo más importante de todo esto es que obtuve la conformidad de mi cliente. Mi cliente me dijo, sí, está bien ese que usted dice, Diego. Sí, está bien. No, mejor me voy a cambiar por el otro. No, mejor sí voy a querer el paquete plus. No, mejor sí me voy a querer ir en el viaje ese que me dijo que es tan económico, pero me voy a poder llevar también a unos amiguitos de mis hijos. Es decir, con la información que yo voy a transmitir, el cliente va a poder tomar una buena decisión y no me va a poder reclamar a su regreso. Porque muchas veces los pasajeros en todos los países del mundo mundial, de repente cuando vienen en el vuelo de regreso, ya vienen maquinando, sobre todo si no les ha ido demasiado bien, porque nosotros no hicimos bien nuestro trabajo. A lo mejor viene pensando, ay, en cuanto llegue a Montevideo, ay, en cuanto llegue a Buenos Aires, ay, en cuanto llegue a México, ay, en cuanto llegue a Guatemala, ay, en cuanto llegue a Nueva York, ay, en cuanto llegue a Santiago de Compostela, voy a ir con mi agente de viajes para reclamarle esto, esto, esto y esto. Y muchas veces, lamentablemente, van a tener razón. Que nosotros vamos a evitarlo si hacemos un trabajo, volvemos a la primera diapositiva, profesional, segunda diapositiva, con mucha información del cliente, tercera diapositiva, transmitir, hablo de las diapositivas con texto, transmitir seguridad, dar todas las opciones, dar información veraz, práctica y sencilla. No, yo conozco muchos agentes de viaje, no se me vayan a ofender. Los que estamos ya un poco más cerca del sexto piso y de por ahí, que nos encanta contar nuestras aventuras. Mire, cuando yo era guía, yo cuando estaba en Europa, una vez que fui con mi prima, cuando no sé qué, no sé cuántos, y entonces vi las flores de Holanda, y entonces entré al castillo de Windsor y hay unas escaleras. No, el cliente no necesita saber ni de las flores esas de Holanda, ni de las escaleras del castillo de Windsor, que a usted le gustaron mucho, porque ha ido muchas veces, pero él va a ir en un circuito a lo mejor corriendo, etcétera. No demos más información de la que el cliente necesita, porque eso a lo mejor lo único que va a hacer es ir volviendo loco al cliente. Ahora bien,
le tendré que administrar la información al cliente en la medida para llegar a este momento en el que estamos ahora. Acuérdense que ya lo conocí, que ya le miré a los ojos, que ya le hice muchas preguntas. Ahora yo ya conozco mejor a mi cliente. Ahora sé mejor cómo tratar a mi cliente. Y ahora estoy en un paso en el que ya tengo a mi cliente conforme. Ahora ya mi cliente se va de viaje a disfrutar. Pero mi cliente tiene que regresar. ¿Y qué hago yo cuando regresa mi cliente? ¿Sigo trabajando la inteligencia emocional? ¿Sigo trabajando con las emociones de ese cliente que ya conocí? ¿O ya no? Ya regresó y ya no supe. No, el cliente quiere seguir siendo emocionado por el agente de viajes. Y una de las cosas que más le gusta a la inmensa mayoría es que al regresar le demos un seguimiento y le preguntemos: señor Pedrito, ¿cómo le fue en su viaje? Lo que pasa que a los agentes de viajes, sobre todo, no estoy regañando, acuérdense, los más inseguros, les da mucho miedo llamar a su pasajero porque de repente piensan o hasta a veces saben que algo no hicieron bien, que algo no hicimos bien. Hay que llamarle, hay que mandarle un correo, hay que saber, hay que darle ese seguimiento al regreso. ¿Cómo le fue? Y viene lo siguiente, que a los agentes de viajes no nos gusta nada. Insisto, por enésima vez hablo en términos generales. No nos gusta recibir críticas y muchísimo menos nos gusta recibir recomendaciones. Y eso es algo, señores agentes de viajes, que necesitamos. Lo necesitamos para tener un correcto CRM. Si nosotros no tenemos un CRM, es decir, un sistema de seguimiento a nuestro cliente, no me gusta mucho utilizar las palabras en inglés, pero estamos hablando de un CRM, un Customer Relation Management, CRM, Customer Relation Management, un centro de análisis y de control y de manejo de nuestros clientes. Ahí entraríamos un poco en una cosa de la que no quiero hablar hoy, pero que es necesario, porque hoy solo vamos a hablar de inteligencia emocional, pero no se olviden, a lo mejor otro día tenemos que hablar de inteligencia artificial. Un CRM, el tener administrada la información de nuestro cliente, también es muy importante, y lo voy a conseguir, pero el CRM no se alimenta solo. Es como un niño pequeño, le tengo que dar las cosas. Necesito aceptar las críticas y las recomendaciones para vaciarlas en el CRM porque me pueden servir para el siguiente viaje. El cliente me va a decir: oiga, los hoteles que usted me recomendó en Europa no me gustaron porque son hoteles muy pequeños. Ya se lo había dicho. Sí, sí, nada más le estoy diciendo que no me gustaron. No le estoy diciendo que usted no me lo había dicho. Cuidado cómo le contestamos. Porque no está diciendo que nosotros nos hayamos equivocado. Está diciendo que no le gustaron. Nosotros le dijimos que eran pequeños y que estaban muy lejos. Y el cliente los eligió. Solo me está diciendo que no le gustaron. Y me está dando alguna recomendación que yo voy a tomar nota. Pero eso que voy a guardar de él que no me gustaron, me va a servir para cuando haga otro viaje que le voy a poder recordar: acuérdese, señor Benito, que los hoteles en Europa no le gustaron. Ahora que se va usted a Australia, ahora que se va usted a Nueva York, ahora que se va usted a Argentina, ahora que se va usted a Chile, ahora que se va usted a donde se vaya, acuérdese que es mejor pagar un poquito más para que usted tenga el hotel que le gustaba. Tenemos que administrar la información de nuestro cliente y solo hay una manera de administrarla, que es recibiendo sus críticas y sus recomendaciones, pero además volvemos a la inteligencia emocional. Si yo le miro a los ojos, si yo le escucho con atención, con la misma atención que le escuché cuando vino a comprarme el viaje, con la misma atención y con la misma mirada, le recibo las críticas y las recomendaciones, señores, estarán ganando ustedes muchos puntos. Y si encima, cuando es su cumpleaños, siguiente texto, le envío un detalle, un correo, o a lo mejor si están cerca, si el lugar no es muy grande,
un chocolate, una flor, algún pequeño detalle, unas, no sé, un pequeño aperitivo, a lo mejor, si es un cliente importante y que lo conozco bien, porque acuérdense que lo conozco bien, porque lo tengo en el CRM, ¿se acuerdan? En el punto anterior sé todo lo que quiere mi cliente y todo lo que ha hecho y lo tengo en el CRM. Le voy a mandar esa botellita del vino que le gusta, la botellita, sé que le gusta el vino Malbec, o sé que le gusta el vino Merlot, o sé que le gusta el vino Cabernet, o sé que le gustan las flores, o sé que le gustan los chocolates, porque he tratado de conocer lo mejor posible. Si cuando es su cumpleaños, cuando es su aniversario, cuando es el Día del Padre, por cierto, este domingo es el Día del Padre en México, por si alguien me quiere mandar algún regalo. Gracias. Es broma, por supuesto. Felicidades, porque no voy a estar con ustedes el domingo. Felicito a todos los papás de América Latina, creo, y de, por supuesto, de España, que creo que también nos escucha gente. No sé cuándo es el Día del Padre. En España sí me acuerdo que era el Día de San José, me parece, pero creo que en otros países ha sido estos días. Felicidades a todos los papás. Y a todas las mamás también por el Día de la Madre. En esos días, enviar información, enviar detalles, enviar a veces un chocolate con el itinerario del viaje que quería hacer a Australia, a Japón, a Tailandia, a Europa. Que yo lo anoté cuando vino a verme, cuando le di seguimiento al regreso y me dijo, o bien me dijo él o yo le pregunté, ¿y a dónde le gustaría hacer su próximo viaje? Ya lo anoté, tomé notas, ya lo tengo en el CRM. Pues le voy a mandar un chocolate y una promoción buenísima que hay para viajar con cuántas, a Australia y Nueva Zelanda. Toma ya. ¿Cómo lo siente el cliente? Son emociones. ¿Qué siente el cliente? Que mi agente de viajes se acuerda de cuándo es mi día, se acuerda de cuándo es mi cumpleaños, se acuerda de cuándo es mi aniversario, me manda un detalle y no solo me manda un detalle, sino que me manda información que yo quiero recibir o que me gustaría recibir. Tal vez no pueda hacer el viaje este año, pero me siento atendido y me siento importante para mi agente de viajes. Envío de información y de detalles. Si yo hago todo esto, si yo repaso estas diapositivas y voy viendo lo que hemos platicado, yo me convertiré en un agente de viajes o estaré ya convertido, seguro que muchos de ustedes ya lo están. Cuidado, todos tenemos áreas de oportunidad, ¿eh? Siempre es un buen día para aprender, pero seremos un agente de viajes profesional. Y tengan la plena certeza de que en el mundo que viene de los viajes, en el que va a volver, porque hay una luz al final del túnel, solo, insisto, es una opinión estrictamente personal, solo los mejores agentes de viajes, los más profesionales, los mejor preparados, los que se sientan dignos y orgullosos de su profesión, estos son los que tienen futuro. Y espero que muchos de estos 892 que están conectados el día de hoy estén en este futuro. Nuestro futuro, una vez más, vuelve a ser brillante. Vuelve a ser distinto. Habrá una realidad como la hubo después de las Torres Gemelas, como la hubo después de la influenza, como tantas cosas que nos han pasado a la humanidad y a los agentes de viajes. Volveremos a viajar, volveremos a volar, volveremos a disfrutar de la gastronomía del mundo. Volveremos a tener viajes enfrente para aplicar inteligencia emocional, para ser mejores. Y yo espero y deseo de todo corazón que todos ustedes estén ahí. Esta es una profesión fantástica, es la mejor profesión del mundo. Yo me siento súper orgulloso de no hacer otra cosa y me siento también súper esperanzado. Yo sé que es difícil, muchos de ustedes deben de estar viendo un futuro negro, pero créanme, hay una luz al final del túnel y es más clara la luz para los agentes de viajes profesionales. Gracias, muchísimas gracias por su atención esta mañana. Gracias de nuevo, Mapa Group Travel, por darme la oportunidad de comunicarme
con estos ahora 887 agentes de viajes. Me hubiera gustado muchísimo más poderles ver la cara a todos ustedes de cerca, poderlos tener cerca, poder interactuar, que me hubieran podido hablar y yo poderles hecho también alguna pregunta, pero nos tenemos que acostumbrar a estos nuevos tiempos. Espero con algunos de ustedes volver a coincidir y poderles mirar a los ojos, que ustedes me miren a mí y también que ahora lo hago de manera virtual, enviarles un gran abrazo, que espero poderlo hacer personalmente con todos ustedes algún día. Gracias, muchísimas gracias. Es todo de mi parte. Bueno, Diego, lo dicho, creo que a todos nos ha impactado. La verdad que son pensamientos que quizás con el día a día y con la vorágine nunca pensamos, pero comparto cada uno de los renglones, cada una de las frases. Me encanta esa parte motivacional de un poco nuestro sector, que sí, quizás ahora podemos estar golpeados, pero yo estoy muy de acuerdo contigo, estamos en un sector maravilloso y comparto una a una cada una de tus ideas. La verdad que me las he estado apuntando todas, sobre todo para mejorar, tenemos áreas de mejora todos. Y la verdad que son verdades como puños, como decimos aquí en España. De parte de todo Mapa Group Travel, que nos conoces perfectamente, queremos darte las gracias. De mi parte, de parte de Antonio Márquez, director comercial de Mapa Plus, quiero dar las gracias a toda la gente que se ha conectado, a los 800 y pico que comentabas y a los más de 1000 que nos sale en el contador que se han ido sumando. Y por mi parte, mandar mucho ánimo, seguiremos estando a vuestro lado, seguiremos el jueves que viene con otra capacitación más y mucho ánimo a toda la gente de América que saldremos antes o después de esta. Quiero pasar la palabra a Óscar Sanz, director comercial de Mapa Tours, también para que ponga la guinda o el cierre. Es difícil poner la guinda. Buenas tardes América, buenas tardes España. Gracias Diego, porque ha sido una charla fantástica. La verdad que has tocado todos los puntos que son primordiales. Yo no veo una luz, yo veo un foco tremendo, grande, y lo más importante es que has tocado todos esos palos, que los que hemos estado también en el punto de venta sabemos, ¿no? que es dignificar la profesión. Ojo, la gente de viajes se tira 2 horas preparando un presupuesto para que luego el cliente vaya y lo mire por internet, cuando has sido tú, con tu conocimiento y con tu formación, le has dado todo eso que necesitaba para que luego pueda buscarlo por ahí. Entonces, tenemos que dignificar nuestra profesión. Y has dicho palabras fundamentales que yo creo que nos tendríamos que hacer una camiseta que ponga: soy un profesional, soy un experto, estoy orgulloso de mi profesión, conozco mis limitaciones, conozco mis virtudes, y así todo lo que has dicho, ¿no? Psicología, escuchar, no prejuzgar. En definitiva, me ha encantado muchísimo. Y bueno, que yo creo que estamos todos enganchados a las tardes de los jueves a partir de las 6 en España, de las 18 p.m., y que tenemos que seguir haciendo cosas, chicos, que esto no se acaba aquí. Así que, de nuevo, gracias. Diego, fenomenal. Y compañeros, un abrazo a todos y estamos ya vendiendo, o sea que como locos, venga, Mapa Group Travel y a vender todos nuestros circuitos y todo lo que hay ahí. Nada más, Tony. Alberto Ramos, si quieres poner el cierre. Me encanta poner la guinda siempre. Pues Diego, muchísimas gracias otra vez de parte también en este caso de Wamos, de más de todo Mapa Group Travel. Muy interesante, y yo me quedo, aparte de todo lo que ha dicho Óscar y Tony, una cosa que se nos olvida muchas veces hacer, que es mirar a los ojos a la otra persona, a la persona que tenemos delante, que yo creo que es un acto y una cosa que no nos cuesta nada, pero que, como tú has dicho,
a la otra persona le supone mucho y crea un vínculo muy interesante con nuestro cliente en este caso y con la otra persona, ¿no? Así que nada, daros las gracias de nuevo y daros las gracias a todos los asistentes que habéis participado hoy. Os mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, sobre todo a la gente que está en Latinoamérica, que ahora estáis ahí en el peor momento, pero siempre hay luz al final del túnel. A mí hay algo que me gustaría decir antes de acabar y que se me ha quedado, que es que el agente de viajes es psicólogo. Al final es psicólogo porque ¿cuántas veces entra el cliente en la agencia de viajes y antes de coger y enseñarle ese folleto que decías o contarle nuestra oferta, le hemos dejado explayarse, que nos cuente sus historias, cómo se ha levantado, se ha discutido, cómo está, con quién se va, todo eso que decías? Y luego al final le dices, mira, no te cobro nada por la consulta, ya hablaremos del viaje otro día, ¿no? Y es que es así, somos psicólogos del cliente, escuchando y aprendiendo de él. Está claro que eso es fundamental. Y ese CRM, tienes que volver con lo del CRM, porque eso ya es el Nova Más también. Así que, bueno, yo me despido, que me gusta mucho la lengua y me leo. Pues cuando queráis volvemos con el CRM, con la inteligencia artificial y bueno, pues ahí yo siempre voy a estar a vuestra entera disposición. Me siento muy honrado de que me hayáis escogido para dar esta charla a todos vosotros y me siento también muy honrado de que haya sido, con que haya sido de alguna utilidad y hayamos pues levantado por ahí de vez en cuando también alguna ámpula de lo que no hacemos y dejamos de hacer. Estoy siempre a vuestra entera disposición y estoy muy agradecido con todos ustedes y con todas las personas que nos han atendido hoy. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti y un aplauso muy fuerte, que fenomenal. Muchas gracias a todos. Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica. El jueves que viene nos vemos en otra sesión más de los jueves de Mapa Group. Un saludo a todos y feliz semana. Gracias. Feliz semana. Gracias. Chao.